Mis amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles y mostrarles una puntilla nueva que ha quedado muy bonita. De hecho, me siento muy satisfecha de haber hecho esta preciosa puntilla que estoy segura que también a ustedes les va a gustar. Es una sola vuelta, así es que para los que les gusta una sola vuelta seguramente será ideal para sus servilletas. Vamos a empezar nuestro paso a paso y déjenme por favor sus comentarios. Vamos a empezar así, miren, con un punto de inicio. Y este lo vamos a pegar exactamente aquí en nuestra esquinita. Con punto deslizado. Y empezaremos con 1, 2, 3 cadenas. Y pegamos, medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a dejar 1, 2, 3 y en el puntito número 4 pegamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el punto número 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el punto número 4. De estos voy a realizar 11. Así es que voy a estar haciendo... Estas cadenas. Tres. Y pegamos. Medio punto. Tres cadenas. Medio punto. Llevamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres cadenas. Pegamos. Medio punto. Tres cadenas medio punto. Tres cadenas medio punto. Y ahora sí llevamos 3 6 9 10, nos falta una. 3 medio punto. Así miren, 11 espacios de estos. Volteamos. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 y 10. 10 cadenas. Estas 10 cadenas las vamos a pegar dejando este primer punto y en el segundo. Es decir, dentro me van a quedar dos espacios. Así. Y la pegué con medio punto. 3 cadenas. Medio punto. Así. Volteamos. Ya tengo dos puntos altos. Voy a hacer una cadena y nuevamente dos puntos altos más. Dos. Una cadena. Un punto alto. Dos. Una cadena. Un punto. Dos puntos altos. Una. 1 2 1 1 2 Llevo 1 2 3 4 5 6 Y voy a hacer un poquito más despacio de porque son 8 los que voy a hacer Una cadena más Un punto alto 2 Un punto alto Pegamos un primer punto alto y el segundo lo vamos a pegar aquí, miren en este espacio. Y en total serán ocho espacios los que tenemos divididos con un punto. Ahí está. Y lo pegamos así, medio punto. Tres cadenas y pegamos, medio punto. Así. Volteo. Y a partir de aquí voy a tomar hilo y vamos a pegar justo en este punto. Un punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y pegamos ahí mismo. Tomamos hilo y pegamos en el segundo espacio donde hemos hecho la cadena número uno. uno 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos. Pegamos. 1, 2, 3 y 4. 5. Pegamos ahí mismo. Tomamos hilo en el siguiente espacio. Un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Pegamos. Medio punto. Un punto alto, perdón. Y esto lo voy a realizar en cada punto donde dejamos una cadena. Ahí van 1, 2, 3, 4 y nos faltan estas tres, las hago. Así, miren, apenas es el inicio, así es que apenas va tomando forma. Este punto lo pegamos directamente aquí, en el medio punto. 1, 2, 3 cadenas y pegamos en el medio punto que sigue. Volteamos. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es un punto alto dentro para completar 5. Ahí va 1, 2, 3, 4 y cinco, así, dos cadenas y la vamos a pegar aquí, miren, entre punto y punto, ahí está, dos cadenas y un punto alto, dos puntos altos, tres, cuatro y cinco. Dos cadenas, pegamos aquí en este espacio. Dos cadenas, un punto, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Dos cadenas, medio punto. Y realizaremos lo mismo en cada espacio de este. Ahí está, miren. Ahorita se ve un poquito flojito, pero ahorita a medida que vayamos avanzando toma forma. Tomamos hilo y pegamos en este espacio, un punto alto. Y lo vamos a pegar dejando 1, 2, 3 en el punto número 4, como lo habíamos estado haciendo tres cadenas 1 2 3 4 pegamos medio punto así volteamos y voy a empezar primero con tres cadenas y la voy a pegar exactamente en 1 2 en el punto número 3 de los 5 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y la vamos a pegar nuevamente en 1, 2, en el punto número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la vamos a pegar justo en el punto número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y medio punto. Y así voy a estar realizando un punto aquí, aquí y para pegar solamente tres cadenitas. Así, mire, va a quedar de esta manera. Pegamos aquí justo en el medio punto. Tres cadenas. Medio punto. Y volteo. Tres cadenas. Y vamos a pegar, miren aquí en el punto en las cadenas voy a dejar el primer, la primera cadena la segunda y en la tercera voy a pegar dos puntos altos es uno y dos en la siguiente cadena vamos a, vamos a pegar nuevamente otros dos puntos altos uno y dos en la siguiente un punto alto nada más En la que sigue 2. 2. Y en la que sigue 2. Y me van a sobrar dos puntitos o dos cadenas. Así miren. Y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. En esta parte de aquí voy a hacer una cadena. Y voy a dejar 1, 2 y en el tercero pegamos 2 puntos altos nuevamente. 1 y 2. En la que sigue 2. 1 y 2. En la que sigue 1. Y 2 nuevamente. 1. Dos y en la que sigue dos uno y dos me gusta esta parte porque miren queda como de detalle un poco una pequeña ondita en la parte de abajo, cuando uno hace dentro de la cadena queda esta parte y hace que se vea muy bonita. Ahora una cadena, dejamos uno, dos y en el tercero. Y vamos a repetir lo mismo, tienen que tener exactamente nueve puntos altos. Hacemos 2, 2, 1, 2 y 2 para tener en total 9 y 9, y en toda la, la vuelta que vamos a hacer y vean cómo ya va tomando forma. Ya la parte de abajo que se veía media flojita, ya va a agarrar forma aquí, y ahorita pegamos sobre este lado con un punto alto sobre este punto. Un punto alto y pegamos medio punto. Tres cadenas y pegamos medio punto. Volteamos. Voy a hacer dos cadenas y en el segundo punto, en la segunda cadena, voy a hacer un punto alto. Así. Y una, dos tres cadenas y voy a pegar con medio punto dejando el primer punto alto o sea que en el segundo pegamos y de estos voy a hacer siete uno sobre cada punto alto van tres cuatro cinco seis y siete Tres cadenas y pegamos un punto alto justo aquí. Así. Tres cadenas más. Y dejamos el primer punto alto y en el segundo. Y repetimos nuevamente. Siete medios puntos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 y 7. 7 en total. Esa es la parte el segundo motivo. 1 2 3 cadenas y pegamos un punto alto. 3 cadenas dejamos el primero y el segundo medio punto. 1 2 3, 4, 5, 6 y 7. Así es que esto lo vamos a hacer en los puntos que continúan y les muestro. Terminamos esta vuelta y para cerrarla únicamente hacemos dos cadenas y pegamos aquí en el medio punto. Tres cadenas y pegamos. Medio punto. Volteo. Y aquí vamos a empezar. Tres cadenas. Y pegamos en el primer punto un punto alto. Tres cadenas. Y pegamos un punto alto nuevamente. Ahí mismo para hacer una especie de V. Tres cadenas y vamos a dejar ahora el primer punto, pegamos en el segundo. Nos saldrán cinco medios puntos. Ahí van dos, tres, cuatro y cinco. Ahí, vaya, vamos a ir disminuyendo. Tres cadenas. Pegamos en el punto alto. Tres cadenas. Ahí mismo un punto alto. Tres cadenas. Dejamos el primero y en el segundo. Y hacemos cinco medios puntos. Van dos, tres, cuatro y cinco. Así miren. 1, 2, 3 y pegamos. Un punto alto. Tres cadenas y un punto alto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nos va a quedar una V en este punto y son cinco medios puntos en los que trabajaremos. Terminamos de dar la vuelta y pegamos con un punto alto en este espacio. Y pegamos, medio punto. Uno, dos, tres. Y medio punto. Volteo. Tres cadenas. Y pegamos en el primer punto alto. Tres cadenas. Y pegamos ahora justo a la mitad. Un punto alto. Tres cadenas y pegamos un punto alto. Así. Y tres cadenas. Y en esta vuelta nos van a salir únicamente tres medios puntos. Ya vamos disminuyendo y vamos en los tres. Dos y tres. Y miren, se va viendo la forma. Ahí está. Tres cadenas, un punto alto. Tres cadenas, un punto alto. Tres cadenas, un punto alto. Tres cadenas y tres medios puntos. Uno, dos y tres. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nos van a salir dos cuadritos en esta vuelta. Hacemos lo mismo en cada parte de aquí y ya vemos cómo queda. Esta es nuestra penúltima vuelta y aunque se ve un poquito arrugado, ahorita que le demos una pasada con la plancha se va a ver excelente, ¿sale? Entonces eso que no les preocupe. Para cerrarlo, tres cadenas y pegamos exactamente aquí, en el medio punto. Tres cadenas y donde hemos iniciado aquí. Medio punto. Volteamos y esta es nuestra puntada final. Quiero que la chequen, ¿sale? Vamos a empezar con dos cadenas y pegamos en el primer punto alto. Tres cadenas, perdón, porque es la distancia que tiene abajo también. Un punto alto. Uno, dos, tres, cuatro y hacemos un medio punto. Dos cadenas y pegamos justo aquí, miren, en medio. Uno, dos, tres, cuatro y medio punto. Y de aquí en adelante únicamente hacemos un punto o una cadena y pegamos en el siguiente espacio. Uno, dos, tres y cuatro. Así. Una cadena. Un punto alto uno, dos, tres y cuatro, medio punto, uno, dos, quiero que chequen bien sus hilitos porque si no se va a ver feo, tres y pegamos exactamente en el de en medio, medio punto, únicamente nos saldrá uno, tres cadenas, pegamos en el primer punto alto. 1, 2, 3, 4, medio punto. Una cadena, un punto alto. 1, 2, 3 y 4, medio punto. Una cadena, un punto alto en el siguiente espacio. 1, 2, 3 y 4, medio punto. Una cadena y un punto alto. 1 2 3 4 medio punto. Así. 1 2 3 y pegamos. Así es que este va a ser nuestro primer motivo. Va a quedarles de esta manera. Así, como ustedes lo pueden notar. Entonces, voy a avanzar, es lo mismo con tres cadenas se pega y medio punto y ya se los muestro ahorita completo. Y miren, terminamos. Únicamente hacemos Dos cadenas, tres cadenas porque es el inicio. Tomamos hilo, un punto alto y pegamos. Y así es como va a terminar nuestro motivo. Ya que hemos terminado nuestro primer motivo, vamos a iniciar con el segundo y empezaremos con tres cadenas y dejaremos uno, dos, tres en el punto número cuatro, medio punto. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el punto número 4. De estos vamos a hacer 11 puntos o 11 espacios. Así como lo habíamos hecho en un principio. Ahí vamos. 3. 3 cadenas. Y pegamos. 3 cadenas. Y pegamos tres cadenas y pegamos. Voy a hacer 11 en total. Y tenemos esto, miren. Vamos a voltear. Y voy a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cadenas. Estas 10 cadenas las vamos a pegar en dejando un espacio, dos espacios y aquí justo en el medio punto. Todos los vamos a trabajar en los medios puntos que hicimos, ¿vale? Para que no tengan pierde. Tres cadenas y pegamos en el siguiente medio punto. Y ahí ya tenemos dos puntos altos. Voy a hacer una cadena y dentro del espacio, dos puntos altos. Uno, dos. Una cadena. Dos puntos altos. Uno y dos. Una cadena. Y dos. Esta la voy a hacer un poquito más rápido porque ya les mostramos la primera. Miren, ahí tenemos siete. Y ya nada más una cadena. Un punto alto para formar el número 8. Solo voy a hacer un punto alto y el segundo lo vamos a pegar en este espacio. Con un punto alto también. Y esta la sujetamos a la tela. Medio punto. Ahí está. Tres cadenas. Y pegamos, ya saben, la distancia es más o menos entre 3 y 4. Ahí está. Volteo nuevamente. Voy a hacer sin hacer ninguna cadena. Vamos a trabajar en el punto que dejamos: un punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí mismo en ese punto, un punto alto, una cadena y en el que sigue, nuevamente un punto alto. Uno o bueno, no voy a dejar espacio. Quería dejarle espacio, pero no quiero que se me haga flojita. Entonces hacemos directamente el punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un punto alto. Tomamos hilo en el siguiente espacio, un punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y esto lo hago en toda esta vuelta así miren al principio va a quedar un poquito flojita pero a medida que vayamos avanzando esa va a quedar muy muy bien definida pegamos con medio punto tres cadenas y medio punto en el espacio que sigue y volteo aquí en esta parte a ver déjenme me acomodo y vamos a tener aquí o vamos a empezar a hacer puntos altos. Estos ya no cuentan. Directamente de aquí en medio vamos a hacer cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos cadenas y medio punto aquí justo en donde no dejamos ningún espacio solamente pegaba entre punto y punto dos cadenas y cinco puntos altos entonces estas vueltas ya se las saben solamente se las estoy recordando y lo hacemos en todo este espacio y pegamos con dos puntos en cada espacio como este tendremos esto ahora voy a tomar hilo y el punto final lo vamos a pegar aquí adentro un punto alto. Y pegamos. Medio punto. Y aquí todavía se ve flojita, pero ahorita que avancemos con las vueltas siguientes se va a ver diferente. Tres cadenas. Y pegamos. Medio punto. Volteo. Tres cadenas.

Y pegamos en el punto de en medio, en el punto número 3. Con medio punto. Y así hacemos en toda esta vuelta. Tengan cuidado con los hilitos que se jalan, porque si se queda uno afuera, se ve feo. Ahí está. Ahí está. Las últimas tres cadenas las pegamos aquí, con medio punto. Tres cadenas. Y medio punto en el espacio que sigue igual en el medio punto y volteo déjenme acomodo ahí está en esta parte ahora lo que vamos a hacer aquí igual vamos a empezar con tres cadenas tres y directamente voy a trabajar aquí miren va a ser en el primer punto en el segundo punto en el tercero Voy a pegar un punto alto. En el, en el mismo ahí voy a pegar un segundo punto alto. En la cadena que sigue, nuevamente dos puntos altos juntos. Dos. Y en la tercera, uno. Ahí está. Nuevamente dos. Que sería 1, 2 y en el que sigue 2. 1 y 2. Y va a quedar así, miren, me gusta siempre cuando se hace dentro de la cadena porque queda este pequeño motivo, esta pequeña forma de ahí que la hace lucir mucho. Así es que ahora, lo que vamos a hacer aquí, voy a dejar únicamente un punto y voy a continuar haciendo lo mismo. Miren, dejamos el primero, uno, dos y en el, en el tercero repetimos lo mismo. En cada espacio de estos vamos a repetir lo mismo. Son nueve puntos los que nos tienen que salir. Y les va a quedar así, miren, aquí ya está tomando forma, ya no se ve flojita, va a quedar bien parejita. Si sí, siguen los pasos que estamos realizando, tres cadenas, tomamos hilo y pegamos aquí un punto alto y uno, dos, pegamos medio punto, tres cadenas y pegamos medio punto. Ahí está, volteo. Dos cadenas. Y voy a pegar un punto alto justo aquí en donde están las tres cadenas, en el lado en medio. Así. Tres cadenas. Y vamos a dejar el primer punto y en el segundo vamos a pegar medio punto. Un segundo medio punto. Un tercero. Un cuarto. 5 6 y 7 así tres cadenas un punto en este espacio un punto alto tres cadenas y nuevamente hacemos los siete medios puntos esto sí lo voy a dejar que ustedes lo hagan para ir avanzando y ahorita les muestro cómo se ve entonces medio punto 7 y tendremos esto miren ahora de este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos de este que son tres cadenas y pegamos en el medio punto 1 2 3 y pegamos nuevamente medio punto volteamos y aquí vamos a empezar con tres cadenas una dos tres y vamos a pegar un punto alto en este así un punto alto tres cadenas y un punto alto ahí mismo para tener una especie de v así. Tres cadenas y ahora vamos a dejar el primer puntito y vamos a pegar en el segundo para realizar exactamente cinco medios puntos. Ahí van dos, tres, cuatro y cinco. Cinco medios puntos tenemos que tener. Una, dos, tres cadenas. Y pegamos aquí en el punto alto. Y tres cadenas. Nuevamente hacemos esto en toda esta vuelta. Así. Y tendremos esto. Miren, ya llegamos hasta esta parte de aquí. Hice tres cadenas y la vamos a pegar con un punto alto. Y pegamos. Medio punto. Tres cadenas. Y pegamos. Este nos va a salir un poquito más salidito de lo que es eh, en la esquina. Así es que quizá pudieran aumentar a su servilleta la medida de 41 centímetros para que le salga exacta. Esta es de 40. ¿sale? Entonces volteamos. Y empezamos. Tres cadenas. Un punto alto. Tres cadenas, un punto alto. Tres cadenas, un punto alto. Así. Tres cadenas. Y nos van a salir únicamente uno, dos y tres. Tres medios puntos. Tres cadenas, un punto alto, uno, dos, tres, un punto alto en medio, uno, dos, tres y un punto alto. Así es que nuevamente avanzamos. Y miren el avance que llevamos. Ya es nuestra penúltima vuelta y yo solamente hice tres cadenas y las vamos a pegar de este lado. Medio punto, tres cadenas más y pegamos aquí donde está el punto anterior para empezar a pegar nuestra última vuelta. Damos, volteamos la servilleta y aquí será nuestra vuelta final. Tenemos dos opciones: una, si queremos, la podemos sujetar. A ver, déjenme la acomodo, la pueden sujetar de aquí hacia acá para que jale. Esa es una opción, la otra la pueden dejar libre. Yo se las voy a mostrar pegadas, ¿sale? Para que ustedes puedan ver y ya deciden si la quieren así o la dejan suelta. Miren, uno, dos, tres. Y vamos a pegar este medio punto aquí. Y simplemente pegamos un punto alto de este lado. Así. Como lo estuvimos haciendo acá. Hago dos cadenas. Una cadena, perdón. Y vamos a pegar, pero ahora lo vamos a hacer justo a la mitad. Ahí está. Y pegamos nuestro segundo. Con punto deslizado. Este está bien facilito, así es que lo van a poder hacer. Una cadena más y pegamos en el siguiente espacio. Así. Y si quieren pueden nada más hacer esos dos puntos. Acá si hacemos 1, 2, 3, 4 y medio punto. Una cadena pegamos en el primer punto alto. 1, 2, 3 y 4. Medio punto. 1, 2, 3 y medio punto. Únicamente. Aquí en los tres puntitos anteriores solamente pegaremos en el de en medio. 1, medio punto. 1, 2, 3, pegamos en el primer punto alto. 1, 2, 3 y 4, medio punto. Una cadena y pegamos a la mitad. Un punto alto. 1, 2, 3, 4, medio punto. Una cadena, un punto alto justo en medio. 1, 2, 3 y 4, medio punto. Una cadena, un punto alto. 1, 2, 3 y 4, medio punto. Y vamos a tener esto. Entonces, ahorita en cada parte vamos a repetir: es solo un medio punto en toda la vuelta, y nos van a salir estos que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en total. Entonces, los hago y les muestro. Y miren qué bonita nos ha quedado. Solamente le falta una pequeña planchadita y ya puede les ir muy bien, como la primera, que está un poquito más jaladita porque ya le pasé la plancha, pero es la misma. Queda igual solamente porque aquí creo que me va a quedar un puntito más adelante de la esquina de la servilleta, pero no se preocupen, simplemente pegan medio punto y se va a ver un poquito nada más esta parte, pero el motivo es el mismo, así es que me dicen cómo la ven, de qué color la van a hacer y si es bonita la puntilla, ¿sale? Me dejan por favor saber qué opinan.